Yo me dedico a las mantas, pie de cama, hago pie de camas, algunas mandalas también, pero mi fuerte son los pie de cama, tejidos que fluyan. Son más o menos para 2 plazas de 1,60 m por 90 de ancho. Y bueno, trato de hacer surtido de colores y tamaño. Hay para niños también, más chicos, pero ahora no me queda. Se vendieron por suerte. ¿Es la primera vez que estás participando? Sí, en esta expo sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido, bueno, esto de incursionar en el mundo de los emprendedores, de los feriantes? La verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho la comunicación con la gente. Como buena mujer soy bien conversadora. Así que bueno, me sirve. Es terapéutico lo mío y bueno, y ahora me sirve como un emprendimiento así. Y para el Día del Padre voy a hacer de Boca y River. Estamos trabajando muy bien, a partir de las 15 horas empezó a ingresar el público, también se ha vendido, así que es nuestra primera exposición en este año 2017, así que muy conforme, además por la respuesta de nuestros artesanos y manualistas, tenemos armado 30 stands, porque es lo que uno puede armar aquí adentro en el Centro Cultural Yaganes, y es un muy lindo lugar que a todos nuestros artesanos y manualistas les gusta. Nosotros estamos en Prefectura Naval 788 y ahí nos pueden encontrar todos los días de 16 a 20 horas, y aquel interesado que quiere hacerse socio, que se acerque, nosotros les damos las pautas de cómo trabajamos. Es sencillo, pagamos una cuota mensual de 100 pesos y con eso siempre tiene el lugar asegurado. Los talleres son arancelados porque nosotros, digamos, hay profesores que no tienen espacio donde enseñar, entonces nosotros le brindamos el espacio, pero todos los talleres son arancelados y también es una ayuda para la asociación porque nos dejan un 20%. Esto tenemos pintura decorativa y artística, corte y confección, crochet y porcelana fría. Y después los fines de semana algunos de los talleres dan seminario. Eso también es una ayuda para nosotros, porque nosotros, como bien creo que la mayoría ya sabe, somos una ONG independiente que nos mantenemos solo con los eventos que realizamos. Bueno, y esto nos ayuda, tenemos que pagar nosotros una cuota al IPB, después luz, gas, teléfono, y al tener personería jurídica tenemos que hacer un balance anual, que esto también tiene su costo.